Estaremos configurando el direccionamiento de cada una de las redes de acuerdo a las direcciones IP que se acotan en cada una de las redes. Comencemos con la red privada 1. Entonces, en el router 2 nos ingresaremos a la interfaz de Ethernet 00. Y aquí configuraremos la dirección IP. Se indica en las instrucciones que se configure la dirección IP. La primera válida para los gateways, en este caso para la interfaz de Ethernet 0 del router, tiene una máscara 13, eso equivale a 255.248.0.0. La levantamos. Configuraremos a su vez los hosts. Las instrucciones se dice que se ponga cualquier dirección de red perteneciente a este bloque, por supuesto. Entonces les voy a poner la punto 2 para el host laptop 0. El gateway sería la dirección punto 1 que acabamos de configurar anteriormente. Y para el otro PC voy a configurar la punto 3. La máscara slash 13. Y el punto 1 como gateway también para el PC2. De una vez voy a aprovechar que estamos en el router 2 para configurar la dirección IP de su serial 00, que es parte del enlace WAN 200.100.5.0. Entonces, ingresando desde la interfaz serial 000. Ponemos la dirección IP 200.100.5.1 porque esta es la interfaz DC, máscara 30. La levantamos y fíjense que hay que poner una velocidad de reloj de 2 millones correspondientes a los 2 megabits por segundo que se pide para ese enlace. Perfecto, había puesto solo clock ahí, por eso me dio un error. Clock rate 2 millones, entonces, para esa interfaz. Ahora vámonos a la red privada 2. Y en este router de aquí sería el router 0. Comencemos con la interfaz de Ethernet 00. La dirección IP, la primera dirección válida de la red sería la 192.168.0.1, máscara 24. La levantamos. Vamos a los PCs. En el caso del PC 0 le vamos a poner, dicen las instrucciones, de su vez cualquier dirección IP de ese bloque, le voy a poner la punto 2. Máscara 24 ya se pone por defecto. Y la dirección punto 1, que es la del gateway, correspondiente a la dirección IP de la fase de Ethernet 00 de ese router 0. También para el PC1 vamos a ponerle la dirección punto 3. Ustedes podrían escoger cualquier dirección, de todas maneras les va a aceptar como válidas porque solo se está valorando en este caso que la máscara sea la apropiada. La punto 1 como gateway. Fíjense que no hemos configurado los servidores DNS de ningún host, eso lo haremos posteriormente cuando ya tengamos claro qué dirección IP le estamos poniendo a nuestro DNS y ahí regresaremos a ponerle. Vamos a configurar la interfaz serial 0 de una vez de ese enrutador. La dirección IP tendría la primera del bloque de direcciones que se pide aquí, porque es la DC, entonces sería la 200.100.55. Fíjense ustedes que es la dirección punto 4 slash 30, por lo tanto la primera es la 55. Máscara 30. La levantamos. Una velocidad de reloj de 1 millón
para que el enlace tenga un ancho de banda de 1 megabit por segundo. Listos hasta aquí. Luego procederemos a lo que es la configuración de la traducción de direcciones. Sigamos con la configuración de direcciones de las interfaces de los dispositivos. En el caso del enrutador 1, tenemos la serial 0 y la serial 1. En el primer caso, fíjense ustedes, la serial 0 es parte del enlace WAN 1, por lo tanto, voy a empezar por allí. En este caso sería la 200, 100, 5.2, la segunda válida de ese bloque, máscara 30, no shutdown, y eso sería todo en esta interfaz porque no es una interfaz, es una interfaz tipo DT, por lo tanto no hay que configurarle su señal de reloj. En la interfaz sería el 001, que pues parte del WAN 2, del enlace WAN 2, correspondería a la dirección 200.100.5.6, sería la segunda válida de ese bloque, máscara 30, y la levantamos. Ahora vámonos a la interfaz base de Ethernet 0. Esa interfaz base de Ethernet 0 es parte de la red privada 172.17.80, es decir, le correspondería a la 172.17.81 con máscara 28. Ingresémonos allí. .17.8.1, la máscara 28 correspondería a 255.255.255.240, porque es máscara slash 28. La levantamos. Eso al respecto de su interfaz base Ethernet 00. Ahora nos vamos a los servidores. En el servidor DNS se pide que se configure la segunda dirección válida de ese bloque. Es decir, sería la 172.17.8.2. Máscara 28. Y la 172.17.8.1 corresponde al gateway, que es la configuración que acabamos de ponerla para la fase de Ethernet 0 del enrutador. Servidor web, se solicita que se ponga la tercera dirección válida de ese bloque. Aquí cometí un error en el ingreso del dato, por eso me dio el error. Ahora sí. La máscara y el gateway. Muy bien. Están listas ya todas las direcciones IP. A continuación, en las instrucciones se pide que se configure el enrutamiento. El enrutamiento pide que se haga con un esquema estático. En este caso, el esquema estático más apropiado es una ruta por defecto desde las redes privadas 1 y 2 hacia el ISP y desde el ISP a las redes privadas, en este caso la red privada 1, una ruta estática apuntando no a las direcciones privadas, sino al pool de públicas que se están otorgando. Y en el router 1 no se necesita una ruta estática hacia la red privada 2, porque aquí recordemos no hay pool, por lo tanto vamos a tener que hacer que todos sus hosts salgan con la dirección IP pública de su interfaz serial 0. Eso significa que el router 1 va a ver a la red privada 2 como parte de su red conectada, en este caso del enlace WAN 2. Sabemos que eso no es así, que los routers se van a estar enmascarando, es decir, traduciendo sus direcciones a esa pública en un esquema, por supuesto, con sobrecarga. Configuremos entonces las rutas estáticas en los enrutadores. En el router 0 ponemos IP route destino 000, máscara 0000, y
Gateway de ruta, se piden las instrucciones que sea IP del siguiente salto, por lo tanto sería las 200.105.6 en el caso del router, perdón, 5.2 en el caso del router 0. Router 2 era. Acá arriba, perdón. Ahora sí, en el caso del router 0, esta vez tendríamos IP route 0.0.0.0.0000, un destino por defecto. El IP del siguiente salto ahora sí es la 200.100.5.6. Ahora sí, en el router 0. ¿Está correcto esto? Y ya tendríamos la ruta de ida. Necesitamos la ruta de regreso, entonces en el ISP vamos a ubicarnos en el modo de configuración global y solamente vamos a necesitar, como expliqué antes, una ruta por defecto, aquella que apunte desde el router del ISP hacia el router 2, apuntando hacia la dirección 65.75.4.64. Máscara 29 sería 255.255.255.248. Gateway de ruta IP del siguiente salto, la de la serial 000 del router 2, sería 200.100.5.1. Recuerden que apuntamos a al pool público, no a las direcciones privadas, porque todos estos hosts, recuerden, de la red privada 1 van a salir hacia la red 1 y llegar hacia el ISP con esa IP como origen, la del pool público, no con la IP privada. Por lo tanto, el ISP, para mandar esos paquetes de regreso, no va a buscar, no necesita buscar a los dónde está la red privada, sino dónde está la red pública. Eso es lo que hemos hecho. No necesitamos, insisto una vez más, una ruta estática desde el router del ISP, el router 1, hacia el router 0, porque todos los hosts van a salir con la IP de la serial 00. En este momento ya tenemos esa parte. Ahora, la parte del enrutamiento ya está, vamos a las instrucciones. Se pide que se haga la traducción de direcciones. Vamos a configurar un esquema dinámico, en el caso de la red privada 1, con un pool llamado IP públicas. Hagamos esto. Entonces ponemos IPNAT pool IP-públicas. Y aquí a continuación, fíjense, voy a poner signo de interrogación para que se percaten lo que pide, es la primera dirección IP. En las instrucciones dice que se utilicen todas las direcciones IP válidas de ese bloque. Entonces la primera IP válida sería la 65.75.4.65. Nuevamente voy a poner ahí signo de interrogación. Ahora pide la dirección IP final del pool público que se está declarando. Dice que se utilicen las instrucciones, dice que se utilicen todas las IPs válidas. La última IP válida sería, noten ustedes, la .70, porque la .71 ya sería la de broadcast. Entonces sería 65.75.4.70. Ese sería el pool público que tenemos que declarar. Me dio comando incompleto aquí, me olvidé que tenemos que poner la netmask. La netmask correspondería a la máscara /29 de esa red. Sería 255.255.255.248. Ahora sí, está declarado. Ahora construyamos una lista de acceso. Indica en instrucciones que utilice el número 1 como identificador, que permita solamente las direcciones privadas, en este caso la 10.000, máscara 13, que recuerden ustedes es 255.248.00, pero aquí recuerden se pone la wildcard, que es el inverso binario, que correspondería a 07.255.255, que es exactamente el 07.255.255, es exactamente el inverso binario de la máscara slash 3, es decir, de 255.248.00. Ahora configuremos ya la traducción misma. Entonces ponemos IPNAT inside source, la lista 1,
como la fuente interna de decisiones, la inside source, y a continuación se declara, recuerden ustedes, la outside source. No es necesario poner outside source, simplemente cuál es esa fuente externa de direcciones, es decir, la fuente de direcciones públicas, y este es el pool IP públicas. Obviamente, aunque sí tenemos direcciones IP públicas más de una con ese pool, no es pertinente pensar que vamos a hacer una traducción NAT pura, sino definitivamente vamos a quererlo hacer con sobrecarga. Sí, podemos traducir varios miles de direcciones por cada una de esas IP públicas. Eso es lo más eficiente. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, no se olviden declarar las interfaces que dan la cara hacia la parte pública y privada, es decir, las IP NAT inside y las outside. En este caso, la interfaz fase 3.0.0 sería la IP NAT inside, y la interfaz sería 0.0.0 sería la interfaz externa, la outside. Listo, hasta allí. Hemos configurado ya la traducción NAT de la salida de la red privada 1 en su router 2. Ahora, en la red privada 2, cuyo gateway es el router 0, configuremos a su vez la traducción de direcciones. Empecemos, no necesitamos aquí crear un pool, entonces empecemos creando una lista de acceso. Para permitir solamente la red 192.168.0.0, máscara slash 24, eso correspondería a una wildcard 0.0.0.255. Recuerden el verso binario de la máscara. Listo eso. Ahora sí, la reducción de direcciones de IPNAT inside source sería la lista 1. Y ya no es un pool, sino la salida de dirección a la fuente de direcciones públicas es la de la interface serial 0.0.0, obviamente con sobrecarga, overload. Hasta aquí bien. Entramos a la interfaz fase de Ethernet 0.0 para declararle como el IPNAT inside, y a la interfaz serial 0.0.0 como la IPNAT outside. Correcto hasta allí. Recuerden que en las instrucciones se pide que se configure en el router 1 una traducción estática para el servidor web. El servidor web tiene que referenciarse a la dirección pública 187.45.3. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en ese enrutador vamos a poner IPNAT inside source. Pongamos aquí un signo de interrogación para que vean las opciones. Una opción es poner una lista de direcciones y otra opción es poner justamente static. Y dentro de ese comando static, lo primero que pide es como dirección la inside local, es decir, la privada. Recuerden ustedes que habíamos configurado la 172.17.8.3, y puse comas por error, 17.8.3, perfecto. Pongo signo de interrogación, fíjense lo que pide ahora es la global, es decir, la pública, y es justamente esta que les había comentado, que sería la 187.45.3.23. Perfecto. No se olviden de declarar las interfaces que dan cara hacia la parte pública y aquellas hacia la privada. En este caso, la serial 00 y la serial 001 son las interfaces que son externas. Entonces, la interfaz serial, voy a empezar por esa, la interfaz serial 000, permítanme, sería IPNAT outside, así como la interfaz sería 001, también sería IPNAT outside, y la interfaz F00 es IPNAT inside. Correcto.
Entonces, hasta aquí ya tenemos, fíjense, estamos ya en un 90% de ejecución, hechas las traducciones de direcciones. Luego vamos a ver si nos falta algo con el check results. Probemos en este punto, voy a borrar todos los escenarios de conectividad que vienen aquí, si es que tenemos un ping exitoso. Desde el PC0 hasta, en este caso hicimos hasta lo que es el servidor DNS, ya nos dio exitoso. El primer fracaso en el ping que hicimos es porque generalmente se demora ARP un cierto tiempo en hacer la traducción de direcciones, por lo tanto no da exitoso. Noten lo que está ocurriendo aquí. Está teniendo éxito el ping hacia el servidor DNS y no está teniendo éxito hacia el servidor web. Es porque el ping gráfico que estamos intentando hacer está apuntando a la IP privada, y recuerden que se está enmascarando con la IP pública. Una solución sería no hacerlo ping gráfico, sino ping desde el command prompt. Entonces no vamos a hacer ping a su privada, sino a su pública, 187.45.3.23, y fíjense que ese sí da exitoso. Hagamos un poco más de pings desde la privada 1 esta vez. Nos dio exitoso desde la laptop 0 y nos dio exitoso al DNS desde la laptop 1. También nos va a dar fallido al servidor web directamente así. Así que hagamos también un ping desde el command prompt, que es un ping mucho más, que simula un escenario mucho más real, ¿no es cierto? Me refiero al hecho de que utilicemos la herramienta command prompt, porque el ping gráfico es una herramienta de este simulador nada más. Eso está, y eso hemos hecho para aprovechar y ver la traducción de direcciones que se están haciendo. Entonces, con el comando do no necesito salirme al modo privilegiado. Aquí directamente pongo show IP NAT translation, y aquí están todas las traducciones que se hicieron de acuerdo a los pings, que paquetes que salieron a través del router 2 por los pings que hicimos. Les voy a explicar lo que se puede apreciar aquí. Bueno, en este caso tenemos varios pings que hicimos desde la punto 2, que fue el laptop 0. Observamos estas dos últimas para poder comparar. Tenemos en este caso que el laptop 0, que tiene dirección privada 10.0.0.2, está siendo traducida a la pública 65.75.465, que es la primera del pool. Y el 10.0.0.3, que es el PC2, también está siendo traducido a la .65. Recuerden, eso es justamente NAT. La diferencia está en que a la una le etiquetó con el puerto 6 y a la otra le etiquetó con el puerto 1024, con lo cual distingue hacia adentro cuál es, qué dirección es qué dirección, ¿no? Noten que cuando hicimos ping a la IP pública, al otro lado, la outside local, que corresponde a la privada del otro extremo, y la outside global, se ponen igual con la 187.45.3.23. Estos son los pings que hicimos hacia el servidor web. Y el outside local y el outside global se ponen con la privada 172.17.8.2 a su vez. Es decir, no se indica, no se revela el enmascaramiento que exista al otro extremo de la red. Bien, se pudo apreciar eso aquí. Veamos el router 0 para ver a su vez las traducciones NAT. Show IP NAT translation, parece que no tenía registrado, no tenía, por lo que borramos de acá el de la lista de pings realizados, los habíamos borrado. Entonces voy a hacer dos más que están dando exitosos, uno desde el PC0 y uno desde el PC1. Ahora sí vamos a poner que se observe. Fíjense, tenemos la 192.168, la punto 2 traducida a la 200.100.55, que es la IP de la serial 00, y la punto 3, que es el PC1, traducida también a la 55, que es la interfaz serial, IP de la interfaz serial, pero le pone distinto puerto, le pone punto 11 para el uno y punto 1 para el otro. Con eso distingue luego la traducción hecha, distingue la punto 11 para el puerto prestado para el PC0 y el 1, ¿no?, para el PC1. Con eso los distingue. Eso es PAT
o NAPT, como quieran llamarle. ¿Listo? La práctica también pide que se haga una traducción de direcciones. Entonces, aquí en el servidor web, lo primero que se pide es que se percaten que está en on el servicio. Con eso ya es todo lo que se pide. En el DNS se pide que se haga una traducción de direcciones, una traducción de nombre de dominio, perdón. En este caso está en off el servicio DNS, pongámoslo en on. Se pide que se utilice www.practica3. com. La dirección IP a la cual tenemos que traducir, noten ustedes, no debería ser la dirección privada, sino la dirección pública, porque si ustedes están en una red remota, sea lejana o cercana pero remota, y ustedes buscan la dirección web www.practica3.com, obviamente el DNS no les tiene que dar la IP privada, porque esa es una IP que está enmascarada. Lo que les tiene que dar el DNS es la IP pública. Entonces, justamente la traducción la tenemos que hacer hacia la dirección 187.45.3.23. Grabamos, añadimos esto. Tenemos hasta allí. Practica3.com hacia la 187.45.3.23. Vámonos acá al cualquiera de estos PCs, puede ser el PC 0, por ejemplo. Nos entramos al browser. Ponemos www.practica3.com. Tenemos Go. No nos está dando apropiado esto. Vamos a chequear qué puede estar sucediendo. Un ejercicio muy interesante que se puede hacer al respecto de esto, déjeme borrar todo esto de aquí, sería cambiarnos al modo Simulation. En el modo Simulation, voy a abrirme un poquito acá, vamos a tomar un PC. Por ejemplo, el PC2. Voy a poner www.practica3.com y vamos a ponerle go para que se vaya a buscar su DNS. Ya me acordé, ya me percaté en este momento, voy a detener un momento ese ejercicio, ya me percaté por qué no nos está dando bien, y si se fijaron todavía no teníamos el 100%. La razón era porque no tenemos configurada la dirección IP del servidor DNS en los hosts. Eso lo dejé para el final y en ese momento me había olvidado. Entonces, la 172.17.8.2 hay que configurar en todos estos hosts como servidor DNS, tanto la laptop 0, este PC2 de aquí, fíjense que ya estamos al 98%, ahora sí el PC0 y el PC1. Listo, fíjense como ya tenemos el 100% de la práctica realizada, ahora sí nos va a funcionar. Entonces voy a hacer un ejercicio, www.practica.3.com. Enter, y ahora sí ya estamos ingresando a la página web, como era de esperarse. Les decía que voy a hacer un ejercicio de simulación en el cual quiero que observen cómo es el proceso en el que viajan los paquetes buscando al servidor DNS y luego al servidor web. Entonces me voy a poner aquí. Vamos a entrar a este PC2, al browser www.practica3.com y le ponemos go. No está asomando inmediatamente la página web porque estamos en modo simulation. Lo que hay que hacer es seguir dando aquí en play
para que siga viajando el paquete. Fíjense cómo subió al switch. Seguimos dando play. El paquete se fue al enrutador. El enrutador baja al router 1. Todos estos paquetes son, fíjense lo que dice aquí, son paquetes DNS. Y ese paquete DNS está llegando en este momento a consultarle al DNS la traducción de nombre de dominio www.practica3.com. El DNS, fíjense, en este momento está empezando a enviar el paquete de regreso hacia el PC2. Una vez que llega al PC2, ese paquete lo que le llega es la traducción de nombre de dominio. Luego va un paquete de establecimiento de conexión TCP. Una vez que se ha establecido la conexión TCP, empieza a enviarse datos, que en este caso corresponden al protocolo HTTP. HTTP, al viajar con TCP, solicita confirmación del arribo de paquetes. Entonces eso es lo que se está haciendo, enviando la información de regreso de la página web. Y una vez que haya ocurrido todo esto, ya está la página web mostrándose aquí.